Esta vez la tercera no fue la vencida. Las fuerzas de seguridad y del Departamento de Estados Unidos, DEA, realizaron un nuevo operativo en busca de tres miembros de la familia Lorenzana y dos de sus colaboradores en Zacapa. Desde tempranas horas de este lunes, helicópteros, autopatrullas y camiones militares bloquearon los accesos a la aldea La Reforma Huité, en un tercer intento por arrestar con fines de extradición a Valdemar Lorenzana Lima, sus hijos Elio y Valdemar Lorenzana, así como Gonzalo López y Carlos Alvarenga Mejía. Esta es la tercera ocasión en que la DEA intenta, sin éxito, capturar a estas personas señaladas por tráfico ilícito de drogas. El operativo duró unas 6 horas en una comunidad que desde el pasado mes de septiembre ha visto cómo helicópteros sobrevuelan sobre sus viviendas realizando cateos. Algunos vecinos del lugar se quejan por los operativos que llevan a cabo las fuerzas de seguridad. Pagando lo que no debemos. ¿Sí? Ese es una, ese esqueleto de una bomba lacrimógena. Ah, sí, porque mire, a mí me quemó mi cara y mis ojos perdidos ahí. Si hay o no hay. Las personas que activaron esa bomba era personal uniformado. ¿Usted los vio? ¿Si era uniformado? No, 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 no